Gracias, Tania. Comenzamos con detalles de lo que sucedió anoche durante la alfombra roja que se extendió para la edición número 60 de los Grammys americanos. Mire usted cómo fue que lució la guapísima y talentosa de Pink. Ahora sí que ella le hizo honor a su nombre artístico. Y es que vistió un atuendo en el que el color rosa resaltaba. Rita Ora, con un elegante y largo vestido en color negro que le hacía resaltar sus torneadas piernas. Ahí la tienen, guapa, que lucía la cantante. Miley Cyrus, quien así como Rita, optó por el color negro, pero ella en lugar de un vestido, prefirió utilizar un pantalón, prenda que le hacía lucir muy delgada y muy formal. En lugar de bolsa, Miley prefirió traer en sus manos una rosa en color blanco, detalle con el que, al igual que otras famosas, mostraba su apoyo al movimiento Time's Up contra el acoso sexual. Por su parte, Keisha brilló con esas botas plateadas. Y bueno, lució también con ese traje en color azul marino. Luis Fonsi, muy elegante, con ese smoking en color negro, y su esposa, Águeda López, con un sensual vestido plateado que le hacía resaltar su figura. Daddy Yankee también vistió un smoking, pero él optó por el color azul marino y en lugar de moño se puso esa cadenita plateada, accesorio que nada más por ser del género urbano se le perdona, ¿verdad? Katie Holmes se robó todas las miradas con ese vestido negro, aunque hubo quien se desilusionó por su peinado, y es que se cortó mucho su cabello y al parecer a la mayoría les gusta más con el cabello largo. Y Camila Cabello con ese sensual vestido rojo y tremendo escote, vaya que derrochó toda sensualidad.